Cada vez es más evidente que las empresas toman decisiones estratégicas sin tener en cuenta una información amplia y completa de las variables externas que hay en el mercado, pues desconocen la realidad y muchas veces no se dan los resultados y tienen que aportar mucho más dinero a buscar soluciones. Para hablar de la realidad del mercadeo y la publicidad de las MIPYMES, estamos con Luis Giraldo, director ejecutivo de Visión Estratégica. Luis, con la bienvenida, cuéntanos cuál es la realidad del mercadeo ante esta situación pandémica y de crisis global. Janet, buenas tardes. En primera instancia, gracias por invitarme al programa de Negocios en tu Mundo. Para mí es un placer compartir con ustedes. ¿Cuál es la realidad? Es una situación caótica frente a la actual realidad pandémica. Si anteriormente las decisiones se venían tomando así, ahora se han incrementado, digamos, y eso es muy complejo. Entonces voy a dar una serie de tips para que primero, seamos solidarios con nuestro mercado, que eso es lo que nos está llamando a nivel tendencial, que tenemos que dar respuesta a nuestros consumidores. Segundo, a no atacar como tiburones. Tenemos que ser conscientes. Otro tema que está muy pegado ahora y que cada vez se hace más énfasis es sobre el cuidado del medio ambiente y a la solidaridad, básicamente. Luis, entonces, ¿cómo crees que se deben tomar esas decisiones empresariales hoy frente al marketing? Mira, te voy a enumerar cómo las toman. La primera de ellas es a partir de la percepción. Entonces, el empresario, y digo el empresario de las MIPYMES, es, bueno, la empresa es mía. Al fin y al cabo, yo soy el dueño, el propietario, el gerente. Yo hago en mi empresa lo que a mí me dé la bendita gana. La segunda, que es válida también, es el brief. Y el brief es una información básica sobre respuestas generales de la empresa, pero es información o no muy actualizada o secundaria. La tercera es una investigación que puede ser con la metodología cualitativa, que es la lluvia de ideas, pero también es corta. Otra dentro de esta cualitativa está los grupos focales o focus group. Sí, pero aquí vuelvo y digo, es cualitativa porque no tiene validez estadística. Entonces, la cuarta, ¿cuál sería la opción ahí? La investigación cuantitativa, de tal manera que me minimice el riesgo y la incertidumbre y tenga información amplia, completa y suficiente del mercado para tomar decisiones de mercadeo, porque es primero mercadeo, luego publicidad. Pero un poco más allá, y esto lo hacen los antropólogos, sociólogos, algunos investigadores, y es la etnografía. Y es no a partir de lo que me dice el consumidor o al que estoy investigando, sino lo que yo vivo. Yo me mimetizo y hago eso. Y finalmente, la que también la hacen son la bendita magia, o buscan en el horóscopo, o buscan a alguien que le refiera y a partir de eso toman decisiones. No. Lo más válido es tener información amplia y completa del mercado, no a partir de la percepción como lo hacen muchísimas empresas. Bueno, entonces hay que tener datos concretos. Luis, entonces, ¿cuál es la situación o la realidad de las MIPYMES en Colombia? En Colombia tenemos una situación muy compleja. Para el año 2021 la recuperación de las empresas es incierta. Es posible que las naciones más ricas del mundo, de hecho ya lo están haciendo, se recuperen por completa, pero otras, sobre todo las que están en vía de desarrollo, como Colombia, eso demore. Inclusive la oferta que hay de la reforma tributaria es que el Estado no tiene dinero, pero la población tampoco, ¿sí? Entonces, para el caso de Colombia, las estadísticas recientes, si voy a leer el dato, indican que el 10% de las microempresas quebraron durante 2020. Y eso es una cifra totalmente alarmante. El resto que sobrevivió, por lo menos el 50%, no tenía flujos de caja apropiados para hacer frente a todos sus compromisos. O sea que aquí eso es bien difícil. Ahora, si siguen tomando decisiones a partir de la percepción, entonces es más difícil, porque un trabajo que hizo Confecámaras hace un tiempo indicaba que los empresarios toman, o sea, toda la culpa se la echan a variables externas, al Estado, a
las altas tasas impositivas, las tasas de interés, en fin, y no se dan cuenta que muchos de los problemas se dan es al interior y que ellos tienen que ser cautos e interferir y tomar decisiones. Bueno, y con la pandemia esta situación se empeora un poco más. ¿Cuál puede ser la solución oportuna y alcanzable que tienen las MIPYMES? Lo primero es que tienen que conocer su bendita realidad, la realidad, tanto interna como externa. Yo he dicho que hacer o sea, las micro, y quiero aclarar esto, las micro, si no es con apoyo del Estado, y llámese, el Estado es el gobierno central, las gobernaciones, las alcaldías, las cámaras de comercio, algunas ONG, cooperación internacional, universidades, en fin, no pueden trabajar todo el tema de marketing, porque o tienen desconocimiento de causa o no tienen los recursos suficientes. Entonces, esta propuesta es para las pequeñas y medianas, que se concienticen que tienen que identificar cuál es la realidad, tanto interno como externo, que tienen que hacer una investigación así sea mínima de la realidad del entorno y que tienen que formular estrategias, porque muchas de estas empresas crean estrategias y crear es a partir de supuestos. En cambio, cuando yo formulo es porque tengo información, y puedo cruzar variables. Es la única manera. Porque es que no solamente es la intención. ¿Sí? Ah, tengo muchas ganas de hacer las cosas, pero si no tengo la información, grave, querida Vianel. No tendríamos mucha forma de saber por dónde empezar. Entonces, ¿cuál es la solución definitiva o la sugerencia que tú propones? A las micro que se acerquen, como lo dije ahorita, las cámaras de comercio y programas del Estado que tienen una cantidad de apoyo. Eso sí, requieren que estén registradas previamente. Hay programas ante Cámara de Comercio, hay programas, muchos programas de fortalecimiento empresarial. Pero también me ha pasado, lo digo con conocimiento de causa, en programas que he participado con ministerios, con cámaras de comercio, que se formulan algunos planes o estrategias básicas de mercadeo. Y una cosa es la formulación y otra cosa es la implementación o la acción. Y se quedan ahí. Y las pequeñas y medianas. Que toquen las puertas o que busquen consultores externos o que se acerquen a universidades, pero que tienen que cambiar primero este chip y luego al interior de la empresa, cuando yo tengo un diagnóstico, si yo tengo un problema, pues yo digo, voy al médico y el médico me dice, ojo, que usted tiene que hacer esto, esto y esto. Pero el empresario toma decisiones a partir de imaginarios y así no es, querida amiga. Bueno, Luis, nos dejas muy claros con esta situación. Hay que tener muy bien esos datos registrados y saber qué hacer con ellos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Gracias a ti, a Juan Carlos y a todo el equipo de Negocios en tu Mundo. En una próxima oportunidad espero volver a contar con todos ustedes, amigos. Y ojo, esto no es una sugerencia. Esto obliga a las empresas a que tienen que tomar decisiones acertadas. Feliz día. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.